Hola, hola. Buenas tardes, señores y señores diputados. Con quórum legal, queda abierta la presente sesión. Invito a la señora diputada Inés Bertero y al señor diputado Ariel Bermúdez a acercarse al mástil del recinto para izar la bandera nacional. Se encuentra a consideración de la Cámara la versión taquigráfica, las versiones correspondientes a las sesiones de fecha 12 de abril, 1 de mayo y la sesión preparatoria del 19 de abril de corriente año. Si los señores diputados tienen alguna observación que formular, por secretaría se tomará nota, caso contrario se dará por aprobada. Aprobada. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados. Asuntos centrados de fecha 1 de mayo de 2018. Comunicaciones oficiales, asunto número 1. Diputado Rubeo, tiene uso de la palabra. Sí, presidente, era para solicitar que esta nota enviada por la Municipalidad de Fray Luis Beltrán se adjunte a un proyecto que presentamos oportunamente, que es el expediente 34.364. Bien, diputado, si no hay una oposición, así será. Gracias. Del 2 al 30. A sus destinos. Dictámenes de comisión del 31 al 42. Al orden del día. Del Poder Ejecutivo, 43. A las comisiones asignadas. 44. Al archivo. De los señores diputados, proyectos de ley, del 45 al 69. A las comisiones asignadas. Proyectos de resolución, número 70. Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitar a la Secretaría que lo reserve para su posterior tratamiento sobre tablas. Bien, así será. Proyectos de declaración del 71 al 75. A las comisiones asignadas. Proyectos de comunicación del 76 al 102. A las comisiones asignadas. De los particulares, asuntos números 103 y 104. A sus destinos. Asuntos centrados de fecha 3 de mayo del 2018. Comunicaciones oficiales del 1 al 16. A sus destinos. Del Poder Ejecutivo del 17 al 20. A las comisiones asignadas. De los señores diputados, proyectos de ley 21 y 22. A las comisiones asignadas. 23. Diputada Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. El asunto 23 es un proyecto que ya tuvo media sanción, por lo cual solicito que pase directamente a la Comisión de Constitucionales. Bien, así será. Diputado Solís, pido la palabra. En el proyecto el número 72, ¿usted está hablando del anterior, de asunto de entrado? Pedí la palabra, pero no, se ve que no me la tomaron. Conforme a la labor parlamentaria, solicito que el proyecto de declaración 34.430 sea reservado en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Sí, diputado. Tiene razón, así será. 72. Sí. Bueno. 72. Estamos en los señores diputados, proyectos de ley del asunto 24 al asunto 41. A las comisiones asignadas. 42. Diputado Burger, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Para solicitar que este expediente sea acumulado junto con el resto de los expedientes del mismo tema de paridad en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bien, así será. Del asunto 43 al 49.
a las comisiones asignadas. Proyectos de resolución número 50. Diputada Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente, para solicitar que se reserven secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Bien. Número 51. Diputado Garibaldi, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitar, se reserva en secretaría para su tratamiento sobre tablas. Bien. Proyecto de declaración número 52. Diputada Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitar preferencia para una sesión para el proyecto número 52. A votación la preferencia para una sesión. Aprobado. Número 53. A la comisión asignada. Número 54. Diputado Garibaldi, tiene usted la palabra. Solicitar tratamiento sobre tabla, señor presidente. Bien, se reserva secretaría. Número 55. Diputado Martínez, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Como se acordó en labor parlamentaria, para se reserva en secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Bien. 56 y 57. A las comisiones asignadas. Proyectos de comunicación, 58 al 70. A las comisiones asignadas. 71. Diputado Ejimán, tiene usted la palabra. Señor presidente, para solicitar que este proyecto sea con tratamiento preferencial para la próxima sesión. Bien, a votación a preferencia para una sesión, aprobado. De los particulares, asunto número 72. A sus destinos. Señores y señores diputados, los efectos de dar ingreso a los proyectos, sírvanse solicitar la palabra. No anda. Ando no anda. Diputado Mascheroni. Gracias, señor presidente. Para dar ingreso a un proyecto de resolución disponiendo la celebración del Día del Inmigrante Lombardo para el día 29 de mayo y solicitar que la presidencia disponga lo pertinente para la realización de dicho evento. Lo ingreso y se acordó en labor parlamentaria reservarlo en secretaría para su tratamiento sobre tablas. Bien, así será. Diputada Gutiérrez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En los proyectos de comunicación, el número 60, yo había solicitado tratamiento sobre tablas, o sea, que se reserve en secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Sí, señora. Así es. Sí. Diputada Bukasovic, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Es para dar ingreso y pedir preferencia una sesión para un proyecto de comunicación donde solicitamos al Poder Ejecutivo estudie la posibilidad de autorizar publicidad de lotería para ser utilizada en los medios de transportes públicos de la ciudad de Rosario y Santa Fe a fin de ayudar al no aumento del boleto de pasajeros. Gracias. A votación la preferencia por una sesión. Aprobada. Diputada Simoncini, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para ingresar, tres proyectos de comunicación, uno solicitando al Poder Ejecutivo la provisión y el control de suministro de agua potable en barrios de zona oeste de la ciudad de Rosario, entre ellos barrio Las Quintas. El segundo es solicitando simplemente la guardia pediátrica permanente en el Hospital de Santo Tomé. Y el tercero es un proyecto de pedido de informes, de comunicación para pedir informes sobre el corte de vinculación del IAPOS con APROS, que es la obra social de Córdoba, y el posterior convenio con una empresa privada para la administración de las prestaciones de los afiliados santafesinos que por razones de cercanía se atienden en Ciudad de San Francisco. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada. Diputado del Frade, tiene uso de la palabra. Señor presidente, tal como lo acordamos en labor parlamentaria, es para dar ingreso a tres proyectos, un proyecto de declaración de preocupación por la demora en la investigación sobre la muerte de la bibliotecaria María de los Ángeles París, ocurrida un día como hoy de hace un año atrás en el interior de la Comisaría Décima de Rosario. Después, dos proyectos de comunicación, uno sobre las condiciones de seguridad del barrio Supercemento en el Fonavi de Mendoza y Donado en la ciudad de Rosario, y un tercero, que es un proyecto de comunicación pidiéndole al Ejecutivo que cree los cargos necesarios para la escuela Crisol.
Gracias, diputado. Diputada Meyer, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a dar ingreso a un proyecto de declaración para declarar la preocupación por la compra de la cooperativa Sancor por parte del grupo económico concentrado Adecoagro, para tratar de romper con el silencio que hay sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Real, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente, para ingresar dos proyectos. El primero tiene que ver, es un proyecto de resolución donde se plantea el beneplácito por la asignación de recursos extra presupuestarios por parte del gobierno provincial para la financiación del plan de obra de la empresa provincial de la energía. Y en el segundo artículo se destaca la constitución de una comisión técnica integrada por especialistas en las universidades con el objeto de revisar el régimen tarifario de la empresa provincial de la energía. Este es solamente ingreso. Y otro proyecto que tiene que ver con los intereses que cobra una empresa del Estado, en este caso ASA. Es la tercera vez que lo vamos a presentar. Por el expediente 32662 se presentó y se aprobó por esta Cámara por unanimidad el 16 de marzo de 2017. Por el expediente 33809 también se aprobó por unanimidad el 16 del 11 del 2017. Y lo triste es que, no obstante que se advierte de esta situación, que es ni más ni menos que la mora por el no pago de la factura de aguas, la empresa en la actualidad tiene un recargo del 3,18 por los primeros 15 días y un recargo del 6,35 por los segundos 30 días. Es la tercera vez que insiste esta Cámara. La verdad que no sé si las comunicaciones no salen, me imagino que sí que salen. Y no entiendo por qué el directorio de la empresa no se notifica de esta cuestión y no abandona esta política que yo creo que ya definitivamente es usuraria en lo que respecta al cobro de intereses por mora en el pago de las facturas. Este sí que se ha reservado en secretaría como se acordó y que se ha tratado sobre tabla. Gracias, diputado. Diputada Tejeda, tiene usted la palabra. Señor presidente, es para ingresar un proyecto de ley que tiene que ver con la creación de centros de atención veterinaria móvil para realizar prácticas clínicas en modalidad ambulatoria a animales domésticos y domésticos callejeros con o sin dueño. Gracias, diputada. Diputado Galassi, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Para ingresar dos proyectos, un proyecto de declaración y para que se reserve para su posterior tratamiento sobre tablas, vinculado a la situación que están atravesando los trabajadores de la emisora radial LT3 de la ciudad de Rosario. Y también un proyecto de resolución para que ingresarlo y se reserve para su posterior tratamiento sobre tabla para realizar una jornada sobre iniciativas para la inclusión plena del colectivo trans y también para distinguir con el diploma de honor a la personalidad destacada, Carla Antonelli, que fue la primera y única mujer transexual diputada de España y la segunda de Europa, en fecha 16 de mayo. Y también para reservar por secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas el expediente 34025, mensaje del Poder Ejecutivo 4665, y el expediente 34026, mensaje del Poder Ejecutivo 4666, también para su tratamiento posterior sobre tablas. Gracias, diputado. Diputada Ayala, en uso de la palabra. Gracias, señor presidente. En principio es para ingresar dos proyectos de ley que han perdido ya estado parlamentario. La declaración como área natural protegida de la Laguna Ñapiré de la localidad de Campo Andino, del departamento de la Capital. Y por el otro lado, la Ley de Promoción de Actividades Agroecológicas y Sustentables en las Zonas Urbanas, Periurbanas y Rurales. Los dos ya han tenido dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y bueno, lo volvemos a ingresar. Y por otro lado, ingresar un proyecto de ley también declarando Monumento Natural Provincial de Santa Fe,
para proteger la extinción, para que no se, digamos, trabajar sobre esa situación de dos aves muy importantes en la provincia de Santa Fe, que es el cardenal amarillo y el águila coronada. Y por otro lado, un proyecto de comunicación donde pedimos que se investigue a través de la Administración de Parques Nacionales cuál es la situación del Parque Nacional de las Islas de Santa Fe. En este sentido, solicitamos, ¿no es cierto?, cuál es el plan de manejo, cuál es el avance con respecto a la posibilidad de que el parque cuente con una intendencia propia, la planificación y avance de infraestructura, y qué plazo se estima que el parque podrá ser visitado por el público en general. Gracias, diputada. Diputado Di Polina, tiene uso de la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Es para darle ingreso a un proyecto de ley de discapacidad. Este proyecto ya había tenido tratamiento legislativo, fue tratado hasta la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, que lo despachó. Quedaban las comisiones de presupuesto y constitucionales. Respetando el despacho y la decisión de la Comisión de Salud, lo volvemos a presentar y vamos a pedir que sea asignado solamente a presupuesto y hacienda y asuntos constitucionales. Bien, gracias, diputado. Diputado Solís, tiene usted la palabra. Señor presidente, es para ingresar dos proyectos de ley. Un proyecto de ley para incorporar a los licenciados en producción de imágenes radiólogos al estatuto y calafón de los profesionales universitarios de la sanidad. Estuvieron presentes en la Comisión de Asuntos Laborales y quedamos comprometidos en presentar este proyecto. Y solicito que este proyecto, en este caso, sea girado a la Comisión de Asuntos Laborales, ya que en las mismas existen otros proyectos similares. El segundo proyecto es la colegiación de técnicos y licenciados en salud y seguridad laboral, profesión que en la provincia de Santa Fe posee unos 4.000 profesionales que no tienen colegiación propia. Gracias, gracias, diputado. Presidente. Diputado Boscarol, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para reservar en secretaría para su tratamiento sobre tabla, de acuerdo a lo acordado en labor parlamentaria, un proyecto de ley, expediente 33558, por el cual se declara la utilidad pública y sujeto de expropiación un inmueble de la escuela 581 Dr. Rodolfo Freire, que actualmente está funcionando en el barrio Barranquitas de nuestra ciudad de Santa Fe y tiene más de 80 años de vida. Gracias, escuela diputado. Pública. Diputado Galdeano, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para ingresar dos proyectos, uno es un proyecto de ley, tiene que ver con un debate que tenemos, que hay varias iniciativas en esta legislatura que tienen que ver con el impacto de las tarifas de los servicios públicos. Específicamente se trata de acompañar un planteo que ha hecho el propio ministro de Economía de la provincia, de analizar que el componente mayor de estas tarifas es el impuesto al valor agregado, y en manifestaciones públicas él mismo ha referido que la provincia estaría dispuesta a hacer un sacrificio en cuanto al impacto que un impuesto coparticipable como el IVA tiene en las tarifas de los servicios públicos en Santa Fe, y en ese sentido entendemos que si la provincia está dispuesta a hacer ese esfuerzo es meritorio que lo comience a hacer inmediatamente, más allá de las disposiciones nacionales en este sentido. Y el otro es un proyecto de comunicación que está referido a cómo viene interpretando y aplicando el procedimiento de flagrancia la justicia penal santafesina con iniciativas y leyes que sancionó esta legislatura y que en muchos casos chocan en la práctica con interpretaciones diversas por parte de la justicia penal y a veces impiden que el procedimiento que llevó mucho tiempo y mucho debate en esta propia Cámara y en la Cámara de Senadores se aplique correctamente, al menos como fue diseñado o pensado para esas normas. Y específicamente también sobre las acciones, las medidas que ha tomado una jueza penal, específicamente en la ciudad de Rosario, vinculado al otorgamiento de la prisión preventiva en algunos casos que han tenido dominio público y que preocupan el criterio que viene utilizando en la interpretación de la ley. Gracias, diputado. Diputado Gregoret, tiene usted la palabra.
Gracias, señor presidente. Es para pedir sobre el proyecto 34306, que tenía preferencia acordada para la sesión del día de hoy y que no tuvo despacho en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, pero entiendo de que en parlamentaria se acordó darle tratamiento sobre tablas. Así que pido que se incluya el proyecto 34306. Bien, gracias, diputado. Diputado Caballero, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, para darle ingreso a un proyecto sobre la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Básicamente es bastante extenso. Lo que fijamos son algunos conceptos básicos, que es la participación popular en la, haciendo de hecho realidad la democracia participativa de los ciudadanos a través de una comisión que nosotros la denominamos de punta de acuerdo ciudadano, que funcionarían durante 6 meses y cada uno funcionaría en su respectivo departamento con la participación de los partidos políticos que tienen representación provincial, departamental o distrital, y con la participación a través de esta comisión, por invitación a los colegios profesionales, a todas las fuerzas organizadas de los distintos sectores que componen la actividad económica y humana de cada departamento. Luego damos un plazo determinado, el cronograma bastante largo, pero elevarían a la legislatura todas las propuestas de reforma de la Constitución, no serían vinculantes, por supuesto, y este elemento pasaría luego, ¿no es cierto?, a tener como base, porque nosotros planteamos la reforma total y no parcial, como base los constituyentes, nosotros, para elaborar definitivamente qué temas se van a tratar y qué temas no se van a tratar. Pero este es el contenido muy sintéticamente del anteproyecto, que es bastante extenso. Gracias. Gracias, diputado. Quiero aclarar que lo hago a título personal y en nombre del Partido Progreso Social. Gracias. Gracias. Diputado Giustiniani, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Para pedir el ingreso del marco regulatorio general de los servicios públicos, proyecto de ley que obtuviera media sanción por unanimidad en esta Cámara. Brevemente quiero resaltar la importancia de esta ley en momentos que ocupan las principales noticias de los diarios y la principal preocupación de la sociedad, el tema de los tarifazos. Con gran responsabilidad, esta Cámara, todos los bloques, trabajamos esta ley durante 2 años, las comisiones de Obras Públicas, Derechos y Garantías, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, y llegamos a una media sanción que establece audiencias públicas y tarifas justas y razonables. Los tarifazos son un verdadero problema social, determinado por la imposibilidad de muchas familias argentinas de poder hacer frente a tarifas de agua, luz y gas. Un verdadero problema social desde el punto de vista de pequeños comerciantes que no pueden sostener estas tarifas, y de las pymes industriales. Y un problema económico que se manifiesta tanto para el gobierno nacional como para el gobierno provincial. Problema económico porque estos tarifazos generan 2 efectos altamente negativos. En primer lugar, le quitan poder de consumo a los trabajadores, a la sociedad en general. Es meterle la mano en el bolsillo de la manera que se hace, está determinando ir contra lo principal de todo proceso económico, que es el consumo interno. Se está matando el mercado interno. Y en segundo lugar, los tarifazos, que se dan por encima de los parámetros normales de la economía, tiran para arriba la inflación.
y este es uno de los graves problemas que hoy está padeciendo la economía argentina. Nos parece que abordar este tema desde la responsabilidad que se ha hecho para establecer una política de Estado a mediano y largo plazo, como lo plantea esta ley, es la necesidad de que esta legislatura dé una respuesta adecuada en la coyuntura y también mirando en el mediano y largo plazo, que es lo que hace este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitar una preferencia de dos sesiones para el expediente del Poder Ejecutivo, un mensaje del Poder Ejecutivo, número 33.505, en el cual establece, se trata de los puertos fiscalizadores, que en la actualidad lo recaudado por en concepto de tasa de fiscalización, el 30% queda para las comunas y municipios y el 70% para el Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción está proponiendo que precisamente sea el 70% para los municipios y comunas y el 30% para el Ministerio de la Producción. Es una demanda de hace mucho tiempo de los municipios y comunas que se encargan de fiscalizar. Una preferencia de dos sesiones. Bien, a votación la preferencia para dos sesiones. Aprobado. Diputado Boscarol, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Omití solicitar preferencia para dos sesiones al expediente 33.542, que es un proyecto de ley que crea en el ámbito del Ministerio de Educación de la provincia un sistema de evaluación de las escuelas de nuestra provincia. Bien, a votación la preferencia para dos sesiones. Aprobado. Diputado Ejimán, tiene usted la palabra. Señor presidente, para dar ingreso a algunos proyectos. El primero, en el cual me acompaña con la firma la diputada Claudia Giacone, expresa la preocupación por lo que está ocurriendo en la firma Basali de firmar con actitudes empresariales que han generado que los trabajadores hayan dispuesto la toma de la planta para la preservación de la mismísima fuente de trabajo, evitando situaciones de vaciamiento que puedan resultar perjudiciales para toda la comunidad. Este es un proyecto que pido que quede reservado para su posterior tratamiento sobre tablas. Luego también tengo para dar ingreso, en virtud de que el proyecto lo había presentado en el año 2016, ha quedado caducado en la Comisión de Derechos y Garantías, pero ahora se está dando un desarrollo realmente apasionante del debate en las comisiones a las cuales se ha afectado ahora el tratamiento de lo que es la interrupción en la provincia de Santa Fe del sistema de juicio por jurado popular, un tema que realmente es importante porque va a democratizar un poder, porque va a generar un avance cualitativo en lo que es el desarrollo del accionar de la justicia en la provincia, entonces para que tenga ingreso y sea derivado ahora a la comisión correspondiente, creo que ha sido este tema planteado en presupuestos constitucionales, así que en definitiva quiero que se sume a ese debate este proyecto que oportunamente presenté. Luego también me importa dar cuenta de lo que significa que quede dado, pero para luego va a ser para proyectos de declaración, en definitiva, de manifestaciones después, un proyecto que había presentado vinculado con el profesor Hurtado y otro vinculado con el juzgado federal de la ciudad de Venado Tuerto. Gracias, diputado. Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Se omití antes pedir que preferencia para dos sesiones del expediente 32.873, proyecto de ley de mi autoría, por el cual se establecen una serie de pautas de protección a los inquilinos, que es el eslabón más débil del sistema, entre quienes no teniendo vivienda propia tienen que recurrir al alquiler. Y también algunos mecanismos de regulación del mercado inmobiliario. Preferencia para dos sesiones. Bien, a votación la preferencia para dos sesiones. Aprobado. Vamos a dar ingreso por secretaría a los proyectos acordados en reunión de labor parlamentaria para su reserva y posterior tratamiento sobre tablas. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados de la provincia resuelve artículo primero, designar para integrar la Comisión de Homenaje del Centésimo Aniversario de la Reforma Universitaria, creada por resolución de Cámara 1050 en fecha 22 de febrero del 2018, a los señores diputados Julio Garibaldi, Alejandro Boscarol, Héctor Caballero, Silvia Ausburger y Sergio Más Varela. Artículo 2 de forma.
proyecto de resolución mediante la cual la Cámara de Diputados resuelve otorgar las ayudas sociales correspondientes al mes de marzo. Abril del 2018, perdón. Proyecto de resolución mediante el cual la Cámara de Diputados de la provincia resuelve, artículo primero, establecer el premio anual Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe en una de las especialidades del 95 Salón Anual Nacional del Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo Rodríguez, que será inaugurado el 25 de mayo del 2018. ...73 proyectos de declaración de esta Cámara de Diputados. Bien, a continuación se dará lectura a los proyectos reservados en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. No, primero la ley. Expediente número 33.558, proyecto de ley por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble propiedad del señor Telmo Antonio Paulini y o quien resulte propietario con destino al funcionamiento de la escuela número 581, doctor Rodolfo Freire, de la ciudad de Santa Fe. Bien, vamos a poner en consideración el proyecto dictamen de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, previamente el tratamiento sobre tablas. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. En consideración el proyecto de ley en general. Diputado Boscaroldi, tiene uso de la palabra. Señor Presidente, el proyecto de ley es para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de una escuela, doctor Rodolfo Freire, que es un pedido de toda la comunidad educativa, en el que ya viene funcionando desde hace prácticamente 80 años. Es una escuela muy querida por todo el barrio Barranquitas, donde en dos oportunidades han presentado proyectos de ley para hacer mención los antecedentes, la ley 10.455 del 30 de noviembre del 89, que fue sancionada por esta misma legislatura y luego promulgada y, bueno, nunca implementado. Posteriormente, a través de, en el año 2000, se sanciona la ley 11.810, que promulgada el 17 de octubre del mismo año, pero que tampoco es llevado adelante la expropiación por parte del gobierno provincial. Este pedido se basa que este inmueble, donde ya le han hecho muchísimas refacciones a partir del trabajo mancomunado, no solo de la asociación cooperadora que funciona de padres, una escuela primaria que tiene 350 alumnos en doble turno primario, mañana y tarde, sino de toda la comunidad barrial que ha construido un salón de usos múltiples, lo ha equipado con material audiovisual y que, bueno, lo sigue construyendo, pero bueno, como sabemos, es de propiedad privada y necesita esto que es un espacio público, una escuela pública y donde ya tiene una historia dilatada en el barrio, bueno, de alguna forma se lleve adelante. Gracias. Bien, gracias, diputado. Entonces vamos a proceder a votar en general oprimiendo el botón correspondiente. Bien, aprobado en general. A votación en particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, a votación, aprobado. Artículo tercero, aprobado. El artículo cuarto de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Proyecto número 34.025 del Poder Ejecutivo, decreto 4181/2017, por el cual el Poder Ejecutivo veta totalmente la ley 13.724, que incorpora el artículo 52 bis a la ley 6.915, Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe. En consideración el tratamiento sobre tablas a votación, aprobado. Vamos a proceder a votar. Aclarando que votar por la negativa significa estar reafirmando el voto que en su oportunidad diera la Cámara de Diputados.
Votar positivamente es estar aceptando el veto del Poder Ejecutivo. Entonces, a votación. Bien, en consecuencia el veto ha sido rechazado y se comunica a la Cámara de Senadores. Proyecto expediente 34.026 del Poder Ejecutivo, decreto 4360/2017, por el cual el Poder Ejecutivo veta de modo propositivo los artículos 2 y 8 de la ley 13.742. Bueno, en el mismo sentido, a consideración y a votación el proyecto de ley, votar el tratamiento sobre tabla, en primer lugar, a votación, aprobado. Votar negativamente significa aprobar lo que esta Cámara en su oportunidad fue sancionado y positivamente aceptar el veto del Poder Ejecutivo. A votación. Bien. El veto ha sido rechazado, se comunica a la Cámara de Senadores. Proyecto de resolución, expediente número 34.437 del diputado Antonio Bonfatti, por el cual esta Cámara resuelve disponer la realización de la recreación escénica del cuadro La Constitución Guía del Pueblo en la legislatura provincial. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación el proyecto, aprobado. Proyecto de declaración, expediente 34.430 del diputado Miguel Ángel Solís, por el cual esta Cámara declara su preocupación por la situación que se encuentran atravesando los trabajadores de la empresa multinacional Carrefour Argentina, luego que la misma presentó un procedimiento preventivo de crisis, manifestando el cierre de sucursales y el despido, retiros voluntarios de trabajadores. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Diputado Solís, tiene uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Para solicitar el respaldo de esta Cámara a este proyecto de declaración, atento que hace una semana hemos estado reunidos en la ciudad de Rosario, en el Consejo Liberante, donde me acompañaron algunos diputados de la Comisión de Asuntos Laborales, entre ellos la diputada Vena, el diputado del FRAD, el diputado Gen, el diputado Pieroni y yo, donde En una reunión que también estuvieron presentes concejales, recibimos a la Comisión Directiva de Empleados de Comercio de Rosario, que nos manifestaban su profunda preocupación, atento que el Ministerio de Trabajo de la Nación había firmado conjuntamente con la Conducción Nacional del Gremio de Empleados de Comercio un procedimiento preventivo de crisis, el llamado PPC, donde ello dice que ese acuerdo va a afectar seriamente a muchos trabajadores. Ellos plantean que hay 2.000 trabajadores en todo el país de la empresa Carrefour y ellos temen por los puestos de trabajo porque este acuerdo que firmaron mediante el procedimiento preventivo de crisis en esta empresa de capitales franceses, aduciendo que sufren crecientes pérdidas económicas atribuibles a la disminución del consumo, a la inflación y el aumento de tarifa, lo cual amenazan las fuentes laborales de unos 2.000 trabajadores en todo el país y 1.000 trabajadores en la provincia de Santa Fe. Se desconoce el contenido de los balances, porque quien conoce la ley 24013, para que el Ministerio de Trabajo de la Nación proceda a autorizar un procedimiento preventivo de crisis, tiene que presentar los últimos 3 años de balance. Se desconocen los balances porque Carrefour los últimos años ha tenido ganancia extraordinarias, y por ahí los que nos transmitían, los trabajadores y la conducción, que era extraño que el Ministerio de Trabajo le haya autorizado un procedimiento preventivo de crisis y que se desconocen, como decía, esos balances que han presentado, que les dieron en forma de negativa. Con este acuerdo se le autoriza a la empresa a desgravar impuestos y cargas previsionales y patronales durante el término de 3 años.
el Estado argentino y el pueblo argentino terminan pagando la crisis de la empresa Carrefour que tiene su país de orígenes. La ganancia y las utilidades obtenidas en nuestro país se las llevan al extranjero para sostener la crisis que tienen en Francia. Por el otro lado, nos comentaban los dirigentes y los trabajadores, este acuerdo tiende a precarizar y flexibilizar laboralmente imponiendo más de 1.000 retiros voluntarios que son despidos encubiertos. En Rosario, hace unos años, trabajaban 850 trabajadores y hoy solo lo hacen 450 en las mismas sucursales y con más rubro de trabajo, es decir, mayor precarización laboral. Lo que nosotros nos preguntamos, por un lado empujamos al abismo a una empresa cooperativa como Sarcor Argentina, histórica, y por otro lado salimos a defender a una empresa multinacional que se lleva las ganancias al extranjero. Todo lo que nos transmitieron esa comisión de directiva de empleo y comercio fueron escuchados por los concejales y por los diputados de la Comisión de Asuntos Laborales y nos comprometimos a exponer en este recinto la grave situación que están viviendo los trabajadores de empleados de comercio de todo el país y fundamentalmente de Rosario. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado del Frade, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, simplemente para agregar a la brillante exposición del diputado provincial Miguel Solís como presidente de la Comisión de Laborales, tres datos precisos para conocer sobre la realidad de Carrefour. La empresa presentó balances en la Bolsa de Comercio de la Argentina, de Buenos Aires, y el último balance presentado por Carrefour tuvo ventas por 55.500 millones de pesos. Es la sexta empresa que más factura hoy en la Argentina entre las 1.000 empresas más importantes del país, a razón de 107.000 pesos por minuto. ¿Cuál es la crisis frente a estos números? No parece existir. Lo segundo que quería compartir con la legislatura es algo que nos aportaron los trabajadores, que fue el borrador del preacuerdo que después salió a celebrar el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, junto a la conducción gremial nacional de los mercantiles y también, por supuesto, de la empresa. El borrador dice en un punto determinado, esto firmado por el gremio a nivel nacional y por la empresa, que la representación sindical se compromete a mantener la paz social absteniéndose de realizar los siguientes actos: celebración de asambleas dentro de los establecimientos o en sus inmediaciones, paros, quites de colaboración, trabajo a reglamento y cualquier otro acto que pueda dañar las personas, bienes o productos relacionados a la empresa. Es decir, la Constitución Nacional para Carrefour se queda en la puerta del supermercado porque adentro no se le permite hacer absolutamente nada a los trabajadores. Esto significa que estas grandes empresas, con esta enorme cantidad de dinero, de facturación y de ganancias, no solamente buscan mantener la tasa de ganancia mediante el despido de los trabajadores, sino disciplinar a la mano de obra, aplicando, de hecho, una cacareada reforma laboral que no es más que ir en contra del derecho laboral argentino consagrado por experiencias de varias generaciones. Y el tercer punto, porque se discutió en esta legislatura, la importancia que tuvo la detención de Lula en Brasil, que fue discutido en esta legislatura. Si era atinente o no que nosotros como legisladores de la provincia de Santa Fe habláramos sobre la detención de Lula. Esta decisión que toma Carrefour se toma desde la filial brasileña de Carrefour, como se tomó la decisión de despedir a los trabajadores de Cargill desde Brasil también, y todo como consecuencia de la detención del expresidente Lula, y es en realidad la concentración política en Brasil de los poderes empresariales que vuelven a la vieja idea de los años 60, el único país industrializado en América Latina, Brasil, los demás armadurías baratas. Eso es lo que está también detrás de este conflicto, agregando a lo que dijo brillantemente el diputado Miguel Solís. Gracias, diputado. Diputado Avenas, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. También incorporando otro aspecto que hemos discutido y conversado con los trabajadores afectados por esta medida de la empresa Carrefour.
El hecho que nos llamó poderosamente a todos la atención es que este presunto procedimiento preventivo de crisis se dicta por 3 años. No tenemos nosotros ningún antecedente de que se pueda generar esta situación por 3 años y supeditar la seguridad laboral y las condiciones de todos los trabajadores de la empresa por un periodo de 3 años. Y esto tiene que ver con algo que ya mencionaban mis dos compañeros, miembros de la comisión, que estamos en presencia de una situación más que particular, porque todos recordarán que a fines del año 2017 se pretendió en el Congreso Nacional aprobar la reforma laboral, cosa que, bueno, no insistió el gobierno en función de la resistencia que hubo y el impacto social que causó la reforma previsional. Pero recientemente se ha informado que se vuelve a la carga con esta iniciativa de presentar nuevamente un proyecto de reforma laboral que implicaría la pérdida concreta de derechos que adquiridos hace ya muchos años en nuestro país por los trabajadores. Y lo que estamos viendo que en las actitudes de distintas empresas, precisamente aquellas de capitales multinacionales, como esta que hablamos hace poco tiempo, Cargill, que aplican de hecho la reforma que todavía el Congreso no aprobó. Y lo planteamos de esta manera porque, bueno, es una maniobra que avergüenza la democracia. Estas empresas han decidido desobedecer al Estado santafesino cada vez que interviene el Ministerio de Trabajo en estos temas, y nos tiene que mantener a todos en un estado de preocupación y alerta, porque evidentemente en la práctica están implementando reformas a los regímenes laborales que están vigentes actualmente. Y pretenden, obviamente, que esto también se empiece a discutir en el Congreso de la Nación. Por eso, desde la Comisión de Asuntos Laborales, como ya lo expresó nuestro presidente y otros miembros, estamos socializando a todos los diputados y diputadas de este cuerpo lo que estamos verificando en cada uno de los conflictos que la Comisión interviene, y esta preocupación que se hace cada vez mayor. Gracias, diputado. Diputado Caballero, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente, en primer lugar, para ratificar tanto la participación del diputado Solís como del diputado del Frade y la diputada Vena. Yo creo que independientemente de la declaración que saquemos esta Cámara, yo creo que es un momento de reflexión. En primer lugar, que si nosotros vamos al esquema básico de lo que es el sistema productivo, usted tiene un círculo que es producción, circulación y consumo. Bueno, desgraciadamente en Argentina, desde hace muchísimos años, no hemos sabido apreciar el capital más importante que tiene la República, que son el consumo de sus habitantes. Y nunca hemos puesto, ni se han aprobado leyes en el Congreso Nacional, de ponerle restricciones, ¿no es cierto?, cuando se trata del consumo. Mire, esta empresa Carrefour viola la ley de defensa de la competencia que fue sancionada en septiembre del 95 en un montón de lugares del país. Inclusive cuando fui diputado nacional, conseguí que le sacaran casa tía y una serie que habían hecho esa función, recuerdan ustedes. Ha violado permanentemente la ley que regula las grandes superficies, y básicamente, como se dijo acá, es una empresa que gira su utilidad al exterior. Yo quiero aclarar, los balances que tiene Carrefour en Argentina se conocen, como dijo bien el diputado del Frade, por el problema de la Bolsa de Comercio. Son altamente superavitarios.
Pero esto lo dice el mundo entero, hasta el diario País de España, que fue el que lo leí yo, me llamó la atención, de que la crisis no es por Latinoamérica, que es donde más dinero gana, y entre uno de los países principales que da es la República Argentina. Entonces, yo había preparado un trabajo sobre Sancor, que también quiero hacer esta reflexión nada más, y después dije, si yo lo presento, me van a matar los trabajadores de Sancor, ¿no es cierto? Porque, bueno, el conjunto de fondos de inversión que se ha hecho cargo de Sancor le han asegurado la continuidad en los puestos de trabajo. Nosotros tenemos estudiado quiénes son los nuevos propietarios de Sancor en el 90% de las acciones, y son 5 grupos de inversión financiera extranjeros. O sea, pensemos bien, ¿no es cierto? Porque el capital nacional o la economía social tiene siempre, en caso de la economía social, la obligación, y en el caso de los capitales nacionales, ¿no es cierto?, tienen la obligación social de alguna manera rendir cuenta frente a la comunidad. Esta gente levanta la carpa, se va, ¿no es cierto?, si no le conviene, o si tiene un problema en su casa central y le conviene cerrar, se va y no le rinde cuenta a nadie, ni tampoco le tiene que rendir a cuenta, porque los CEOs, lo primero que dicen, mire, yo no tengo nada que ver, esto ha ocurrido en un montón de casos que no lo quiero nombrar, pero que han sido todo público. Entonces, me parece a mí que el acuerdo, no puedo dejar de expresar el nombre de mi bloque, lo bochornoso que es el acuerdo que se ha hecho. Porque, como dijo el diputado del FRADE, es anticonstitucional. Y además viola todas las leyes vigentes hasta el día de hoy. Nosotros se compromete por 3 años. Entonces, me parece que todo esto tiene que servir, primero, para ver si podemos salvar a los compañeros trabajadores de todos estos vericuetos y artilugios de retiro voluntario, etcétera, etcétera, de la precarización laboral que de hecho se está dando ya de hace un tiempo, sino que además reflexionar, concientizar a la comunidad qué es lo que más nos conviene. Si nos convienen 5 vivos que vengan de afuera, que no tengan antecedentes en el terreno específico donde hacen sus inversiones, y que después el día de mañana se van y dejan a todos los trabajadores en la calle y sin muchas veces localidades que dependían de esa única fuente de trabajo. En el caso de Carrefour, me parece que es una vergüenza ese acuerdo, no lo podemos dejar pasar, y simultáneamente tenemos que reflexionar acerca de que no podemos regalar la mayor importancia que tiene la Argentina, que es el consumo, regalándosela a capitales franceses, norteamericanos, chilenos, etcétera, ¿no es cierto?, que absorben el consumo argentino y llevan sus ganancias a sus respectivos países que no son el nuestro. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Pieroni, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Brevemente, más allá de compartir las expresiones de los compañeros diputados con que estuvimos en esta reunión, una pequeña reflexión. Digo, en este acuerdo hay un primer gran problema, lo nocivo de desfinanciar el sistema de seguridad social, porque en realidad estas rebajas vienen después a cristalizarse en rebaja de beneficios sociales de los trabajadores. Es muy sencillo, si el sistema no tiene financiación no puede subsistir. Y lo segundo es el diferente tratamiento que tienen estas presuntas crisis, que como quedara expresado por los propinantes, obviamente no lo es, de las grandes superficies comerciales, estas mismas grandes superficies comerciales que vinieron a dañar a los pequeños comercios. La empresa involucrada tiene una sucursal en Venado Tuerto, y cuando se instala en ese momento a través de otra marca, provoca una pérdida de los pequeños comercios de barrio muy importante. Digo, pero el diferente tratamiento, porque el almacén de la esquina de mi casa
o el pequeño negocio de la vuelta no tienen el beneficio de que les descuenten y no tienen los pingües beneficios de Carrefour. Muy por el contrario, están en una economía de subsistencia y sin embargo tienen que aportar el 100%. Digo, esto como reflexión de cómo estas grandes empresas vienen a violar todas las cuestiones, pero además a seguir dañando aún en estas situaciones a nuestros pequeños comercios. Gracias, diputado. A votación el proyecto en consideración. Aprobado. Proyecto de resolución, expediente 34.496 de la diputada Alicia Gutiérrez, por el cual esta Cámara resuelve disponer una fecha para realizar la jornada denominada Narcomenudeo Provincia Nación en el hall de ingreso a la legislatura provincial. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A votación el... Diputada Gutiérrez, tiene usted la palabra. Sí, señor presidente. Quería, en el artículo 3, cambiar, realizar una pequeña modificación para que se puedan hacer los pagos necesarios desde la legislatura. Diría el artículo 3, encargar a la Secretaría Administrativa que se ocupe de todo lo inherente a los gastos que demande la organización y a la Dirección de Ceremonial y Protocolo y la Dirección General de Prensa, la organización y difusión de la jornada respectivamente. Bien, entonces a votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de resolución, expediente 34.516 del diputado Julio Garibaldi, por el cual esta Cámara resuelve realizar una jornada sobre reforma constitucional y educación con la participación de especialistas en las materias y abierta al público en general. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. A votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de declaración, expediente 34.490 del diputado Julio Garibaldi, por el cual esta Cámara declara su enérgico respaldo y adhesión a la solicitud de autorización dirigida al Ente Nacional Regulador del Gas, Energas, para la construcción y operación y mantenimiento como subdistribuidor de la obra conocida como Gasoducto de la Costa, formulada por la empresa Santa Fe Gas y Energías Renovables, SAPEM. En la votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. Votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de declaración, expediente 34.492 del diputado Omar Martínez, por el cual esta Cámara manifiesta su preocupación ante la posibilidad que unas 3.000 personas con discapacidad en toda la provincia sean privados de sus tratamientos por el atraso en los pagos del Programa Nacional Incluir Salud, que hace 5 meses no les paga a los prestadores, y solicita al Poder Ejecutivo arbitre los medios para hacer llegar la disconformidad al Gobierno Nacional. A votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Diputado Martínez, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, motiva la presentación de este proyecto de declaración las denuncias realizadas por los prestadores de salud en el área discapacidad al Gobierno Nacional. Como dicen los fundamentos, bueno, el programa Incluir Salud es un programa nacional, un programa federal, que tiene como cobertura sistemas médicos, medicinas preventivas, traslado de discapacidad, centros de días, prótesis. Eso va directamente a todos los beneficiarios, beneficiarios que tienen pensiones graciables, pensiones asistenciales y también leyes especiales. Este sector de la discapacidad que hoy se ve privado por distintas cortes de la cobertura, son sectores mayormente humildes, sectores muy vulnerables y que tampoco poseen ningún tipo de obra social. Como para hacer un poquito de reconto, nuestro país en este programa Incluir Salud cuenta aproximadamente con 43.000 beneficiarios, pero nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos más de 3.000 personas que se benefician con este programa nacional. Las denuncias de los prestadores de salud en el área discapacidad justamente va en el atraso. Ellos han cobrado agosto, septiembre, octubre del año 2017, pero no el 100%, un 80%. No han cobrado mayo del 2017 y desde noviembre del 2017 hasta
abril de 2018, tampoco han cobrado desde el Gobierno Nacional esta prestación. ¿Esto a qué llevó? A que varios de estos prestadores hayan cortado el servicio en área de discapacidad, otros estén en ese camino al corte. Y esto también agravado porque en esta quita y bajas de pensiones de discapacidad, todo este sector, que como decía anteriormente, es el más humilde, el más vulnerable, se ve en la quita justamente de estos servicios tan necesarios. Por eso el pedido y la solicitud al Gobierno Nacional que pueda ponerse al día con los prestadores en este programa tan importante, que ha tenido distintos vaivenes, ha dependido de distintas agencias, hoy depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, que está directamente ligado a la Vicepresidencia de la Nación, que Santa Fe necesita recuperar esta cobertura de pago, y es por eso el pedido a esta Cámara que me acompañe en este proyecto de declaración. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Diputado Angelini, dio usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Coincido en la preocupación y es por eso que días atrás nos hemos puesto a generar vínculos con distintos ámbitos del Estado Nacional en donde nos ratificaron que en los últimos días de abril ya se empezaron a emitir pagos de las deudas que tenía el Estado Nacional con los prestadores y que en el mes de mayo se van a emitir nuevos pagos a casi la totalidad de todos los prestadores. Pero desde ya que coincidimos con la preocupación del diputado preopinante. Gracias, diputado. Votación del proyecto. Aprobado. Proyecto de comunicación, expediente 34.478 de la diputada Alicia Gutiérrez, por el cual se solicita disponga crear una comisaría de la mujer, centro de orientación a la víctima de violencia familiar y sexual, con el personal necesario en la localidad de Maciel, departamento San Jerónimo. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. Diputada Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Para no es desconocido para la mayoría de los integrantes de este cuerpo de que se producen habitualmente numerosos delitos sexuales a lo largo y ancho de la provincia y del país también, pero este último tiempo ha habido una cantidad importante en la localidad de Barrancas, de Maciel, de Oliveros e inclusive en Oliveros un femicidio. Y creemos necesario que a lo largo de esos 100 kilómetros entre Coronda y San Lorenzo, que es donde están las dos comisarías, esos dos extremos, no hay ninguna otra a lo largo de ese recorrido. Y nos parece importante por el papel que cumple la Comisaría de la Mujer, no solamente como lugar de denuncia, sino también de contención, donde hay psicólogos, trabajadores sociales que acompañan a las víctimas, además de los equipos de cada comuna o de cada municipio, ya que recientemente el Ministerio de Desarrollo Social ha realizado convenios con la mayoría de las comunas y municipios para poder llevar adelante monetariamente el pago a estos equipos de trabajador social, abogado, abogada y psicólogo. Creemos necesario que esto pueda realizarse. Ya la semana anterior habíamos con la Comisión de Derechos y Garantías nos habíamos hecho eco de un pedido de una comisaría de la mujer en Las Toscas que nos habían solicitado desde la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación y creemos que en todo el territorio provincial cumplen un rol muy importante. Y por eso estamos solicitando la apertura de una de ellas. Es más, estuvo presente la comisaria de la mujer a nivel provincial en una reunión que se hizo en la localidad de Maciel, a la cual agradecemos, pero me parece que esta ayuda y esta colaboración y el acompañamiento a las víctimas es muy importante, por eso estamos solicitando una comisaría de la mujer en dicha localidad. Gracias, diputada. Votación del proyecto en consideración. Aprobado.
Proyecto de resolución del diputado Santiago Mascheroni, por el cual la Cámara de Diputados resuelve, artículo primero, disponer la realización de muestra pictórica titulada Paganini, un lombardo que pintó Santa Fe, del artista Ludovico Paganini, para conmemorar el primer aniversario del Día del Inmigrante Lombardo, instituido para el 29 de mayo por ley 13.721, sancionada por esta honorable legislatura. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. Votación el proyecto, aprobado. Proyecto de comunicación del diputado Gabriel Real, por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio correspondiente, recomiende a ASA, Agua Santafesina Sociedad Anónima, la adecuación y reducción de las tasas de interés por mora que aplica para el pago fuera de término por sus servicios, fijándose en su reemplazo una tasa que contemple como límite máximo lo dispuesto en la resolución número 210 del Ministerio de Economía de la provincia. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. Votación el proyecto, aprobado. Proyecto de declaración del diputado Rubén Galassi, por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe declara su preocupación por la situación laboral que se encuentran atravesando los trabajadores de la emisora radial LT3 de la ciudad de Rosario ante la falta de pago de sus haberes y el incumplimiento reiterado de las promesas realizadas por los dueños del medio, e insta a la empresa a regularizar esta situación y al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe y al ENACOM a intervenir para resguardar los puestos laborales. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. Diputado Galassi, tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Este proyecto de declaración, lamentablemente, se suma a uno similar que había presentado el diputado del FRADE en noviembre del 2017. La situación en estos meses, lejos de mejorar, normalizarse, se ha agravado. Y unos 50 trabajadores de LT3, Radio Serialista, como se la conoce desde sus orígenes, la emisora más antigua del interior del país, tiene más de 80 años de transmisión ininterrumpida. Hoy ven peligrar sus fuentes de trabajo a partir de la incertidumbre generada por la irresponsabilidad con que grupos empresarios que se transfieren a estas sociedades manejan estos medios de comunicación. Sin negar la realidad que se están viviendo en los medios de comunicación a partir de los cambios tecnológicos y de las pautas culturales y de consumo de la ciudadanía, no tenemos ninguna duda que la radiofonía, en este caso la M, todavía sigue vigente y con manejos responsables por parte de sus titulares, estos medios de comunicación siguen siendo vigentes. Sin negar también la extraordinaria concentración que se ha dado en los medios de comunicación, no solo en Argentina, sino este es un fenómeno mundial, porque las grandes empresas hace unas décadas se dieron cuenta que era más fácil ser los dueños de los medios de comunicación en lugar de poner avisos publicitarios. Siguen existiendo excepciones, pequeños proyectos, cooperativos, proyectos de pequeños radiodifusores que siguen teniendo como meta el ideal de informar, de comunicar lo que sucede en las cercanías. Lamentablemente no es el caso de alguno de estos medios tradicionales que en los últimos años han también pasado por este proceso de concentración a partir de lo que fue la década del 90. Pero además de esta concentración, lo lamentable y lo repudiable es que se están transfiriendo la titularidad de estas licencias sin saber claramente quiénes son los propietarios de estas sociedades, porque en general son sociedades anónimas, de dónde provienen sus recursos y cuál es el objetivo. Porque la comunicación tiene un fin social y por eso la radiofonía es un servicio público y el espectro radiofónico es un bien del Estado. Por eso se otorga y se regula el servicio, se otorga la licencia para que pueda explotarse. Sin negar también la realidad que están viviendo otras empresas, como la que se mencionó aquí, Carrefour, los trabajadores, digo, de Carrefour, de Cargill, de Suncor. El caso de LT3 también tiene su particularidad, como la de otros medios de comunicación, porque, insisto, además del bien social que implica que 50 familias puedan tener su sustento a partir del trabajo, está lo que decía antes,
el fin social que tiene la comunidad, es la comunicación. Y que exista un medio relativamente pequeño y que no sea parte de un gran grupo de comunicación a nivel nacional o internacional, implica que eso de alguna manera garantiza pluralidad de voces, otro mensaje, que pueda haber espacio para evitar algo que es muy difícil, el discurso único en nuestra sociedad. Creemos que además de la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia, que lo está haciendo, acá es fundamental que actúe el ENACOM, que es el organismo responsable de controlar la actividad radiofónica. No puede ser que el ENACOM actúe tan rápidamente vía resoluciones y decretos para autorizar la fusión de los grandes grupos de comunicación, como fue la posibilidad de fusión entre el grupo Clarín, Cablevisión, Fivertel y Telecom, que van a generar un monopolio en lo que es la comunicación convergente, sino que también tiene que actuar en estos casos. Si hay irresponsabilidad, incumplimiento, una violación clara a lo que establece la ley de este tipo de servicio público, se debe quitar la licencia, hacer un proceso licitatorio y permitir que genuinos comunicadores se hagan cargo de un medio de comunicación, insisto, que sigue siendo relevante para Rosario, como es LT3, tanto en su frecuencia de amplitud modulada como de frecuencia modulada. Y quiero destacar la importancia de esta declaración, como lo había hecho en su momento Carlos Del Frade, y con esto termino, y agradezco el acompañamiento de los legisladores y las legisladoras, porque las crisis en empresas como Cargill, a pesar de las consecuencias negativas para sus trabajadores, o Carrefour, tiene una amplia repercusión en los medios de comunicación. Y paradójicamente, las crisis que afectan a los trabajadores de la propia comunicación suelen no ser noticia. No quiero generalizar ni ser injusto con todos los periodistas, colegas, pero lamentablemente cuando hay despidos en los medios de comunicación, cuando hay falta de pago de los salarios, como es este caso, cobraron por última vez en el mes de febrero, no es una noticia muy relevante para el resto de los medios de comunicación. Es decir, entre ellos hay cobertura, entre los dueños hay cobertura. Destacamos el trabajo del sindicato de prensa, pero a veces con eso solo no alcanza. Así que entiendo que es muy importante el pronunciamiento de esta Cámara, anhelando que el ENACOM intervenga como lo establece la ley, llegado el caso incluso retirándole la licencia a este grupo que está manejando irresponsablemente y que está poniendo en vilo la seguridad laboral de 50 familias en Rosario. Muchas gracias. Bien, a votación el proyecto en consideración, aprobado. Proyecto de resolución del diputado Rubén Galassi, por el cual la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe resuelve, artículo primero, distinguir con diploma de honor a la personalidad destacada a Carla Antonelli, primera y única mujer transexual diputada de España y segunda de Europa, quien ha tenido una notable y reconocida trayectoria como militante por los derechos de las personas transexuales desde 1977 y ha contribuido a través de la participación política, los medios de comunicación y el cine al reconocimiento, visibilización y defensa de los derechos de las personas transexuales. Artículo segundo, realizó una jornada sobre iniciativas para la inclusión plena del colectivo trans con la participación de Carla Antonelli, especialista en la materia y abierta al público en general, a desarrollarse el 16 de mayo del corriente año. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación el proyecto, aprobado. Proyecto de comunicación, expediente 34.306 del diputado Héctor Gregoret, por el cual se solicita disponga a gestionar ante la EPE, contemple la posibilidad de desdoblar la lectura de los medidores de energía eléctrica residencial, comercial e industrial y la facturación de la misma, haciéndola mensualmente. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. Votación el proyecto, aprobado. Proyecto de declaración del diputado Julio Ejiman, por el cual la Cámara de Diputados de la provincia declara su preocupación por las reiteradas actitudes de los directivos de la empresa Basali de la ciudad de Firmat, que incumplen con los acuerdos celebrados en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia, violentando los legítimos derechos de sus trabajadores y afectando perjudicialmente a toda la región. A votación y tratamiento sobre tablas, aprobado. Diputado Ejiman, tiene usted la palabra. Señor Presidente, cuando escucho, por ejemplo, al diputado Del Frade hablar sobre crisis en Carrefour u otras, se refiere a balances que dan cuenta de rentabilidades muy altas y cómo desde ese lugar es incomprensible
el maltrato hacia los trabajadores o el cierre de esa fuente de trabajo, o de pronto se mencionaban otros casos, la problemática en el T3 y lo que significa este hecho de la crisis que atraviesan los medios de comunicación, sobre todo los radiales, y también lo que puede ser la situación de pases de manos de algunas empresas que son un poco irresponsables. Y se han descrito otras situaciones también por parte de los diputados preopinantes que dan cuenta de conductas que realmente son muy cuestionables por parte de sectores empresariales. Algunos de naturaleza extranjera, otros nacionales, de distinta composición. Y en este caso en particular hay que también profundizar en Vasalli una observación de ese tipo. Tiempo atrás la Cámara expresó su respaldo a lo que era la solución de esta problemática que planteaba esta serie de fuente de trabajo tan, pero tan importante para Firmat y para toda la zona. Hace tiempo todos dimos nuestro respaldo para que desde el Estado se diesen propuestas que pudiesen ser útiles a la hora de salvataje de esta empresa. De hecho, apareció un grupo empresarial que se hizo cargo, un grupo de concesionarios que se hicieron cargo del 75% del capital accionario de la firma. Y en esto, ¿qué es lo que motiva a este proyecto de declaración? Precisamente que, a pesar de que se hizo ese proyecto en su momento, de que hubo instancias que generaron expectativas, nos encontramos con que aparece una actitud empresarial que realmente genera un grado de cuestionamiento muy fuerte en toda la comunidad de Firmat y, por supuesto, en los trabajadores. ¿De qué constan estas actitudes? Por ejemplo, de ir a reuniones del Ministerio de Trabajo, celebrar actas e incumplir lo que allí se firma. Uno puede mencionar, por ejemplo, que se ha hecho un acuerdo con 52 trabajadores que aceptaron un régimen de retiro voluntario, a los cuales se le pagó con cuotas. La primera cuota fue paga, la segunda cuota fue rechazado el cheque, por lo tanto, al no tener fondos, imagínense la situación de los trabajadores que habían aceptado el retiro voluntario. Y a los que quedaron en actividad, que la empresa los aceptó en ese plan de achicamiento que ha tenido, también se les adeuda, de forma tal que, por ejemplo, los que están en actividad, hoy podemos decir que hay una deuda cercana a los 80.000 pesos, y a los que habían aceptado el retiro voluntario, 150.000 pesos. Esto es en el marco donde se firman actas y se les dice que se les va a cumplir. Claro, se firma el acta y se le dan cheques. Después los cheques son sin fondo, los cuales, imagínense lo que está generando como repercusión individual y colectiva, porque esto realmente es un malestar tan alto que afecta a todos. Y los mismos trabajadores, cansados, agobiados por esta situación, pero además preocupados por lo que puede ser un intento de vaciamiento empresarial, han decidido tomar la fábrica. Entonces, hoy estamos haciendo esta expresión en un contexto donde los trabajadores han decidido tomar la fábrica para preservar esta firma de tanta historia, porque Vasalli es emblemática. Uno habla de Vasalli y se recuerda los grandes momentos de nuestra industria nacional. Uno habla de esto y realmente tiene que irse hacia los mejores capítulos que significó el desarrollo de la metalmecánica en la Argentina. Y sin embargo, hoy estamos en este proyecto declarativo para expresar la profunda preocupación por este tipo de actitudes empresariales que están demostrando insensibilidad desde ya, están demostrando falta de respeto básico a los derechos de los trabajadores, una falta de ética que llama poderosamente la atención y falta de palabra que hace que todas las expectativas se vayan cayendo. Y esto es lo que aquí estamos expresando. Uno también podría hacer referencia al contexto socioeconómico que, por supuesto, ¿para qué repetir una vez más nuestra crítica al actual modelo económico que está basado en parámetros que extranjerizan la economía, que debilitan a los sectores más débiles y que descuidan nuestra industria nacional? Acá se trata de que en este contexto que uno ve y del cual es crítico, hay una conducta empresarial realmente muy, pero muy cuestionable, que ha generado esta reacción por parte de los trabajadores y de toda la comunidad. El domingo último, lo vi al diputado Real también presente allí, acompañando a toda la comunidad de Firmat, estaba movilizada en defensa de esta fuente de trabajo, porque está en juego no solo la situación de los propios trabajadores, sino también de toda la sociedad firmatense y de la zona. Y uno puede ir más lejos también, porque Vasalli tiene una significación realmente de mucha proyección. Así que aquí venimos a expresar esto, a ser críticos, y por qué ser importante esta voz de la Cámara. Porque aquí hay intentos muy raros por parte del sector empresarial.
intentos que pueden ser calificados con mayor o menor nivel de dureza. Lo cierto es que tenemos que estar expresando estas voces para neutralizar cualquier tipo de búsqueda que realmente sea nefasta para los intereses de los trabajadores y de la sociedad en general. Por eso, aquí este proyecto tiene esta naturaleza y espero realmente que pueda ser útil. En un contexto donde más quiero consignar, en ese acta la provincia hizo un acuerdo y cumplió. Vamos a hablar con propiedad. Y es más, en su momento la provincia hizo un fondo rotatorio para firmar, del cual hubo beneficios para la empresa. Digo esto en función de que uno no está buscando especulaciones de otra naturaleza, que no sea exclusivamente direccionar la mejor respuesta para los trabajadores. La empresa la provincia se comprometió, hizo un aporte, esperemos que ahora vuelva a lograr sentar una mesa de conciliación, de diálogo, que funcione la audiencia de conciliación, pero esta nueva instancia que se dé, por supuesto, tiene que ser en una clara actitud responsable, exigiendo a la empresa, a los directivos actuales, los concesionarios que hicieron cargo de la misma, que no hagan ninguna clase de conductas realmente reprochables como las que ha tenido hasta el presente. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Arcando, tiene uso de la palabra. Diputado Real. Sí, señor presidente, primero que nada, solidarizarme como los hemos hecho desde cuando empezaron estos problemas en la fábrica Vasalli, solidarizarme con las 360 familias que están hoy trabajando y los 52 personas que tomaron un retiro voluntario. Lo cierto y lo concreto es que ha habido de los distintos estamentos, tanto provincial como municipal, de todas las fuerzas políticas, inclusive también desde el orden nacional, ha habido acercamientos para ver cómo, precisamente, como decía bien Julio Ejiman, la única empresa nacional fabricante de cosechadoras y que está en nuestra ciudad, de alguna manera sorteara o sortee este difícil momento que se está pasando. La empresa venía con problemas, vino un grupo de concesionarios que se hizo cargo de la misma y evidentemente la compleja situación económica que se está viviendo y la compleja situación de la empresa ha hecho que lo fundamental, que es el no cumplimiento, que como bien se dijo acá, de cuestiones que fueron refrendadas en el Ministerio de Trabajo. En este momento se está realizando también una reunión con representantes de la empresa y representantes de la UOM en el Ministerio de Trabajo en Rosario, buscando sortear o encontrar algunos caminos que, quiero decir también, como firmatense, como santafesino, pero como firmatense, ya vivimos la realidad en Firmat de la fábrica cerrada y realmente significó que nuestra ciudad, que su gen productivo está en Vasalli y en la metalmecánica, prácticamente se hundiera su población, por supuesto que lo económico, pero fundamentalmente en Firmat hemos sentido y ha sentido la gente de nuestra ciudad lo que significa no tener trabajo y no tener esperanza. Ya lo vivimos, fue realmente muy duro. Sigo confiando en que se tienen que encontrar caminos para que la fábrica no cierre. Creemos que ya hubo una reconversión y que fue suficiente. La empresa llegó a tener 800 o 900 empleados en su momento, hoy está con 360, así que bueno, la verdad es más una aspiración de deseo y una cuestión hasta de creer que se puede salir. Hoy transitoriamente están estos dueños que han asumido el control. La ciudad está sumida en esa expectativa y bueno, solamente esperar que se encuentren soluciones. En este momento está la provincia, está el gremio,
y como ya se lo he manifestado a algunos funcionarios, hemos tomado algunos recaudos en la ciudad con lo que tiene que ver con el pago de los servicios, fundamentalmente de la EPE y fundamentalmente de aguas, y también con la empresa local de gas. Esperemos que se den algunas circunstancias que tienen que ver fundamentalmente con el nuevo funcionamiento de la fábrica para no volver a pasar lo que alguna vez pasamos en nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Pieroni, te uso la palabra. Gracias, presidente. Hemos compartido con el diputado Real, con el diputado Eschiman, la vigilia, por ahí, por llamarlo de alguna forma, de los trabajadores para poder hacer efectivos sus haberes. Y también conocemos la depresión del mercado, que también es una cuestión importante. Pero hablaba el diputado preopinante de los esfuerzos del municipio, del esfuerzo de la provincia, de los aportes de los distintos estamentos del Estado, porque más allá de compartir y de preocuparnos por esto, creo que están las acciones concretas, y en esto ha habido acciones concretas permanentes del municipio de Firmat en esto, y ha habido acciones concretas de la provincia, tanto en su momento a partir de la creación de un fondo rotatorio que permitió que varias empresas de Firmat pudieran volver a ponerse en marcha, no solo Vasali, a partir de la inyección de un capital de trabajo, sino que también necesitamos fuertemente de que la Nación, que está trabajando en el tema, sabemos que ha estado presente diputados nacionales en la reunión de la que hablaban hace un rato, pueda concretar algunas cuestiones importantes, como es la cuestión de los repro, que estaban solicitados y no se hacían efectivo, y como es la cuestión de la calificación bancaria, que todavía seguía estando en problemas, estaban en situación 6, a pesar de que habían regularizado la situación con el Banco de la Nación Argentina, que era uno de los problemas centrales que tenía la empresa. Creo que esas cuestiones deberíamos poder instar al Gobierno Nacional a que acelere estas tramitaciones que están efectuando, pero la verdad es que la situación de la fábrica Vasali no admite tiempos burocráticos y no admite dilaciones, porque la situación puede agravarse a cada día que pasa, presidente. Gracias, diputado. A votación el proyecto. Aprobado. Proyecto de resolución mediante el cual esta Cámara de Diputados resuelve, artículo primero, designar para integrar la comisión de homenaje al centésimo aniversario de la reforma universitaria creada por resolución de Cámara 1050 en fecha 22 de febrero del 2018 a los señores diputados Julio Garibaldi, Alejandro Boscarol, Héctor Caballero, Silvia Augsburger y Sergio Más Varela. Artículo 2 de forma. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. Votación el proyecto, aprobado. Proyecto de resolución por el cual esta Cámara de Diputados resuelve otorgar las ayudas sociales correspondientes al mes de abril del 2018. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. Votación el proyecto, aprobado. Proyecto de resolución por el cual esta Cámara de Diputados resuelve, artículo primero, establecer el premio anual Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe en una de las especialidades del 95 Salón Anual Nacional del Museo Provincial de Bellas Artes, Rosa Galisteo de Rodríguez, que será inaugurado el 25 de mayo del 2018. A votación el tratamiento sobre tablas, aprobado. A votación el proyecto, aprobado. 73 proyectos de declaración de interés de esta Cámara de Diputados. A votación tabla, aprobado. A votación el proyecto, aprobado. A continuación se deben considerar las preferencias del día. Preferencias acordadas para la sesión del 3 de mayo del 2018. Proyecto de ley expediente 32.936, tratamiento conjunto, proyecto 33.773, 32.922, 32.936, 34.195, 34.230, 34.298. Bien, no tiene dictamen de comisión. Diputada Venas tiene uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitar la preferencia para una sesión por este conjunto de expedientes. A votación la preferencia para una sesión. Aprobado.
Preferencia número 2 de la sesión del 3 de mayo del 2018, proyecto de ley expediente 34.390 del diputado Santiago Mascheroni, por el cual se dispone que en todas las oficinas públicas o dependientes de la Administración Central, organismos descentralizados y empresas del Estado, la utilización del dispensador para la provisión de agua de consumo para agentes o público en general, sea del tipo que se provee de agua red provista por el Estado en reemplazo de los sistemas que utilizan agua envasada. Bien, vamos a proceder a votar la ley en general, el dictamen producido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A votación. Oprimiendo el botón correspondiente. Son terribles. Diputado Garibaldi. Reutemann. Diputado Reutemann, su voto. Bien. Aprobado en general, a votación el proyecto de ley en particular. Artículo primero, a votación. Aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. El artículo quinto es de forma. En consecuencia, el proyecto de ley recibe sanción de la Cámara de Diputados y se comunica a la Cámara de Senadores. Preferencias acordadas para la sesión del 1 de mayo del 2018. Proyecto de comunicación, preferencia número 1, proyecto 34.234. ¿Tiene dictamen? No, pero ese ya lo probamos sobre tabla, el de Gregorio. Es el proyecto de comunicación 34.234, autor diputado Sergio Más Varela. Tiene dictamen de comisión. Bien, ¿a votación el proyecto? Aprobado. Preferencia número 2 de la sesión del 1 de mayo del 2018, proyecto 34.366, proyecto de comunicación. No tiene dictamen de comisión. A continuación se debe considerar el orden del día. Por secretaría se dará lectura. Orden del día correspondiente al 1 de mayo del 2018. Asunto número 1. A votación, aprobado. Asunto número 2. A votación, aprobado. Asunto número 3. A votación, aprobado. Asunto número 4. A votación, aprobado. En virtud del acordado de labor parlamentaria, corresponde realizar las manifestaciones para el día de la fecha. Diputado de Gimán, tiene uso de la palabra. Sí, señor presidente. Manifestación que quiero hacer y que creo que todo el cuerpo tendría que poner atención sobre esto, porque la verdad que me parece que cuando pasan este tipo de cosas hay que expresar la satisfacción por la concreción de las mismas. Uno siempre reclama por lo que es la lucha contra los delitos federales, en particular el narcotráfico. Ha sido de vieja data la pretensión en el sur de Santa Fe para que también allí se instale un juzgado federal. De hecho, para combatir ese delito con la estructura actual es muy escasa la infraestructura con los juzgados federales existentes en la ciudad de Rosario. Está el debate que ahora estamos planteando incluso si conviene desfederalizar o no esta lucha, tema de debate que en su momento habrá que darlo. Pero lo cierto acá es un hecho que se ha dado como una concreción que significa una respuesta muy, pero muy importante para lo que es la demanda de la población de mayor seguridad y mayor justicia. Es un anhelo que desde siempre se planteaba. De modo tal que hoy quiero hacer público este reconocimiento como hombre del sur de la provincia. Y acá, siendo de Venado Tuerto, por supuesto, junto con Oscar Pieroni, estamos muy satisfechos que ya esté puesto en marcha desde mañana este juzgado federal por el cual tanto bregó toda la comunidad de la región. Pero esta lucha a la cual hoy estamos dando este resultado y esta satisfacción ha tenido protagonistas para que el resultado fuese esto. Porque se ha viabilizado este objetivo a partir de lo que es la altura y la grandeza
en la mirada de lo que significaba esto desde el punto de vista de los intereses de la provincia de Santa Fe y del sur en particular. Estamos hablando de esto como una prioridad en lo que es la agenda pública. Entonces, cuando dirigentes políticos asumen esta tarea y tienen una visión de esta naturaleza, ¿cómo no reconocerlo? Y cuando fueron capaces de lograrlo en un contexto donde se hablaban de grietas y, de hecho, la polémica política fue muy fuerte o era muy fuerte, pero aquí hubo una visión realmente muy sensata, muy apropiada, que permitió que no solo quedaran de alguna forma subsumidas en la importancia de este hecho, las diferencias políticas o ideológicas, sino que además hasta incluso hubiese la capacidad para articular lo que es la estrategia de la técnica legislativa para que dos proyectos que tenían una proximidad en el tiempo, dos iniciativas parlamentarias que eran casi paralelas y simultáneas, pudiesen sintetizarse. Me estoy refiriendo entonces a quienes, unos diputados, en ese caso yo lo traté de cerca porque colaboré asesorando a quien fue una de las protagonistas, y el otro en el Senado de la Nación. Dos protagonistas políticos que a mí me enorgullece que hoy sean parte de esta Cámara, por eso quiero particularmente distinguirlos en esta apreciación. Quiero distinguir concretamente, a partir de estas palabras, y ojalá puedan ser claras y concretas, distinguir a dos legisladores provinciales hoy que en su momento, uno era senador de la Nación y tuvo la visión correcta frente a este tema y promovió y trabajó junto a sus pares y logró la media sanción en el Senado. Y también me consta lo que hizo quien, siendo diputada nacional en ese momento, hizo lo mismo en diputados. Esta situación la conozco tan de cerca que por eso hoy quería realmente expresar, porque me siento muy contento y creo que todos tenemos que ser muy honrados de que tanto la diputada entonces nacional Claudia Giaconi, yo diputada provincial, y el senador nacional entonces Rubén Giustiniani, yo diputado provincial, realmente trabajaron de forma tal que hoy podemos decir que mañana en Venado Tuerto asistimos a un acto realmente de una gran significación social, de una gran importancia para toda la provincia. Y ojalá que se multipliquen los juzgados federales, ojalá que haya más, porque esta es una lucha permanente donde el Estado tiene que dar respuestas correctas, fuertes, sólidas. No puede ser que en esta pelea estemos perdiendo muchas batallas en algo que no podemos perder más batallas, porque es un delito de consecuencias gravosas para todos. Así que quiero felicitar a Rubén, a Claudia y Rubén, valorizar el trabajo enorme que hicieron y de alguna forma que estas palabras sirvan de un reconocimiento que bien se lo merecen. Y por eso esta manifestación, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Giacuzzi, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Es para expresar mi beneplácito y satisfacción por la firma durante la jornada de la 145 Asamblea del Consejo Federal de Turismo del Ministerio de Turismo de la Nación, Gustavo Santo, junto al Secretario de Turismo de Santa Fe, Martín Bulo, donde se plasmó la incorporación de la provincia de Santa Fe al corredor ecoturístico del litoral. Lo habíamos solicitado en esta Cámara, la incorporación, porque considerábamos que era una equivocación, un desacierto, un error, no haberlo incorporado a toda la zona del Jaucanigá dentro del corredor ecoturístico del litoral. El objetivo de la conformación del corredor ecoturístico del litoral es elevar las condiciones de los sus habitantes. Y quién mejor que necesitamos en la zona norte justamente lograr este objetivo, que es el elevar las condiciones de vida de los habitantes. Y uno de los medios que consideramos que puede ser o que es una de las posibilidades, el turismo, porque este va a brindar herramientas que faciliten la participación de las comunidades donde hay mujeres y jóvenes, donde las mujeres y jóvenes puedan desarrollar emprendimientos exitosos como ya lo están haciendo, destinados al aprovechamiento y al uso sostenible del patrimonio natural y cultural de los territorios involucrados. En este caso, el sitio Ramsar Jaucanigá se constituye como una de las 8 regiones turísticas del Plan Estratégico de Turismo de la provincia de Santa Fe 2025, y ha sido contemplado dentro del Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2020 como un espacio a desarrollar turísticamente en la provincia de Santa Fe. Y los municipios y comunas de toda esta zona que comprende el Jaucanigá han incorporado dentro de sus planes estratégicos. Los municipios que se encuentran activos desarrollando proyectos de turismo en toda esta zona son Las Toscas, Villa Ocampo, Avellaneda, Reconquista, y varias comunas que están sobre esta,
este corredor del Jaucanigá. Desde el año 2010, esta región viene trabajando articuladamente con la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe, diseñando y ejecutando proyectos estratégicos de acción que permitan consolidar a esta región como un destino natural sustentable a largo plazo, que motorice las economías regionales, porque en las economías regionales el turismo es parte de las economías productivas. Así que bueno, nos alegramos de que a partir de la semana pasada esta región que ha tenido este descuido de olvidarse de que es una de las regiones más importantes dentro del turismo, haya sido incorporado al corredor ecoturístico de la Nación. Gracias, diputada. Diputado Mazzarella, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, esta manifestación no es ni exclusiva, no es la única, ni tampoco va a ser la última, porque estoy hablando de un tema que ya desde hace un año, precisamente, venimos planteando en esta Cámara, y digo, no es la única porque no soy el único legislador que se ha ocupado del tema, lo ha hecho también, inclusive hoy presentando e ingresando otro proyecto de comunicación, el diputado del Frade, lo mismo ocurrió con la diputada Giacone y tantos otros diputados que se han interesado por este tema. ¿Y qué es este tema? Ni más ni menos que hace exactamente un año, una bibliotecaria docente del Complejo Gurruchaga de Rosario, María de los Ángeles París, ingresaba a la comisaría décima de la ciudad de Rosario para, al parecer, hacer una denuncia. Algo tan simple, tan evidente y tan natural como eso. Lo que no fue natural fue todo lo que ocurrió después. Estamos hablando que María de los Ángeles, por circunstancias que no conocemos y que esperemos que alguna vez sí se sepan, salió corriendo de esa seccional de Rosario, fue perseguida por personal policial e introducida nuevamente a la seccional. Y la foto siguiente fue que María de los Ángeles París estaba muerta. En ese momento, y tenemos que recordarlo, y lo hicimos en su oportunidad cuando presentamos el pedido de informes, todos los actores oficiales, institucionales, en ese momento, hablaron de que no había existido y descartaron, casi sin ninguna otra prueba, que la propia manifestación de los agentes policiales del lugar, insistieron que no había existido violencia contra María de los Ángeles, sino que se había producido su deceso por muerte natural. Inclusive el propio gobernador, en declaraciones públicas, manifestó que no había existido violencia física contra la bibliotecaria París. A partir de allí, y en lo que en primer lugar aparecía como bueno, una serie de circunstancias no esclarecidas y que podrían llegar a no esclarecerse nunca, la familia de María de los Ángeles París, familia que en su momento lo dije hace un año y lo reitero ahora, conozco sobre todo a su hermano, con quien compartí 15 años de colegio, comenzó una lucha que fue escuchada por algunos actores de la sociedad civil, entre ellos ANSAFE, entre ellos la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario, la APDH también, y tantos otros que entendieron o creyeron que lo que le había ocurrido a María de los Ángeles no había sido para nada natural. Y efectivamente, luego de una serie de instancias judiciales que en principio se presentaron como muy difíciles porque la propia justicia tomó como propio ese presupuesto de que no había pasado nada fuera de lo natural dentro de la comisaría décima, el 3 de octubre del 2017, a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, se lleva a cabo una nueva pericia, una nueva autopsia al cuerpo de María de los Ángeles, que arrojó, y esto ocurrió hace muy pocos días, un dictamen absolutamente distinto y contrario al que había dado en su momento el Instituto Médico Legal, que en su oportunidad ni siquiera
le sacó una radiografía al cuerpo de María de los Ángeles, aduciendo que no funcionaba, que no estaba en condiciones, no se le practicó ningún tipo de resguardo al cuerpo de María de los Ángeles para poder luego, sí digo, preservar el cuerpo como prueba. Sin embargo, especialistas que actuaron en esa segunda autopsia del 3 de octubre dictaminaron, llegaron a la conclusión no solamente de que no había fallecido por muerte natural la bibliotecaria, sino que además había sido objeto de una fuerte golpiza y tortura que su propio cuerpo no dejaba mentir. Y efectivamente, la autopsia dice que sufrió una arritmia cardíaca fatal, es decir, de lo que sí es verdad, lo que todos morimos, un paro, ¿sí?, cardíaco, pero no causado por ninguna causa natural, sino por un estado hiperadrenergénico, es decir, un síndrome confusional agudo, agitación psicomotriz, delirio excitado, producido por una restricción física y la golpiza a la que fue sometida. Esa restricción física fue, ni más ni menos, lo que la autopsia califica como asfixia posicional. La autopsia determinó que María de los Ángeles París fue atada en sus manos, sobre la espalda, puesta boca abajo y desde allí, por su homicida o sus homicidas, fue sometida a golpes salvajes, tanto en hombro, tobillos, pierna, le quebraron dos costillas y también indica la propia autopsia que presentaba golpes en, se los digo porque es muy, muy evidente, en los tejidos blandos cervicales a la altura de la tráquea, es decir, en el cuello. Entonces, esta autopsia que ni más ni menos ha sido, insisto, ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que ha sido llevada a cabo por personal altamente calificado, que ha sido supervisada como corresponde también por especialistas aportados por la familia y que la propia ANSAFE ha ayudado a acompañar a la familia de María de los Ángeles París, determinó que su muerte no fue natural, determinó que no tenía ningún tipo de falencia ni de enfermedad cardíaca previa, que no había ingerido ningún tipo de sustancia que alterara su conocimiento, alterara su estado psicomotriz, sino que por el contrario, su fallecimiento ocurrió a partir de los golpes que le propinaron dentro de la comisaría. ¿Quién lo hizo? Todavía no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el comisario de la seccional décima, lejos de ser apartado o de ser sancionado, o por lo menos por ahora sumariado, fue derivado a Villa Gobernador Gálvez. Y el resto del personal policial está en otras seccionales también de la ciudad de Rosario. Cuando planteamos hace un año esta tragedia y pedimos informes al respecto, y así también lo hicieron los legisladores que mencioné anteriormente, parecía que era, bueno, un lamento más de, o el eco de un lamento más de una familia que tal vez encontraba de esta manera la única forma de manifestar su dolor por la muerte de alguien querido. Sin embargo, el tiempo está dando la razón y el tiempo, esperemos que también, le dé la luz suficiente a la justicia y le dé también la luz suficiente a las autoridades de la provincia para que pongan justicia, para que le lleven, aunque sea algún tipo de respuesta y algo de tranquilidad a la familia de María de los Ángeles París. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Ejimán, tiene usted la palabra. Señor presidente, el tema que ahora quiero expresar se vincula con expresar el pesar
del cuerpo por el fallecimiento del profesor Carlos María Hurtado, un hombre que ha tenido una gran trayectoria dentro del fútbol. Trabajó en el Club Atlético de Colonia, en el Club Atlético Unión, fue ayudante como preparador físico del Pulpo Echamendi y también del Gitano Juárez. Ha logrado ser protagonista de torneos muy exitosos, hasta del ascenso que tuvo en su momento el Club Colón y también Unión. En esos puntos, como entrenador de fútbol, hay mucho por hablar de Hurtado, pero también fue docente, también fue entrenador de otras disciplinas deportivas. Y quiero destacar que en su oportunidad fue un activo colaborador cuando trabajamos por la redacción de la Ley Provincial del Deporte de número 10.554. Ahí lo pude tratar, ahí aprendí de sus conocimientos, de su don de gente, de su bonomía. Ahí conocí al querido Pelado, al cual la gente de Santa Fe lo trató muchísimo, también la gente de Santo Tomé, naturalmente, donde él estuvo siempre viviendo, y donde hace poco tiempo atrás lo vi y estaba empujando un proyecto de un establecimiento educativo para que sea incorporado en la estructura del Ministerio de Educación. O sea, hasta los últimos días, sus 85 años, siempre fue alguien preocupado por los temas deportivos, educativos, sociales. Fue un gran tipo, el Pelado Carlos María Hurtado. Para él el reconocimiento hizo honor a eso que siempre decíamos con Víctor Lupo en la Liga Justicialista del Deporte, a la cual supimos integrar, que el deporte es una verdadera escuela de vida. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Bien, no siendo para más, se levanta la sesión.